Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de álgebra lineal. Vamos a seguir hablando sobre matrices y transformaciones. La vez pasada hablamos sobre la traspuesta de una matriz y ahora pues, vamos a hablar sobre transformaciones biyectivas, matrices inversas. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Bien. Entonces, empezamos. Vamos a hablar sobre matrices invertibles o sobre transformaciones biyectivas. Entonces, ¿cómo tendría que ser? A ver, si tenemos una transformación biyectiva entre dos espacios, entonces estamos suponiendo que que tengo esta y que tengo la T inversa que va de W en B, ¿no? Que es sobre y que es inyectiva. Ahora, si le llamamos a la matriz asociada, digamos A sub T, asociada a T, ¿no? Es decir, que la multiplicación de esta matriz por los vectores columnas son la imagen de nuestra transformación, ¿no? Y vamos a llamarle a T inversa a la matriz asociada a T inversa. Entonces, si existe la transformación inversa, la matriz asociada va a cumplir con la siguiente propiedad, ¿no? Por un lado, que A T con A T inversa, multiplicados en este orden, es la matriz asociada a T inversa seguida de T, que es la función identidad, ¿no? Es decir, la que manda a la X en X misma, ¿no? Entonces, esta de aquí, pues es la matriz asociada a T, T inversa. Y esta es la función identidad, entonces esta de aquí debería ser la matriz identidad n por n, donde este espacio vectorial pues tiene dimensión n y en principio esperaríamos que esté también. Ok, entonces
Entonces, esa es la idea de la matriz inversa, ¿no? A la AT inversa le vamos a llamar por notación AT inversa, ¿no? Entonces, es la matriz inversa. Esto pasa de este lado, pero también debería pasar del otro lado, ¿no? Que AT inversa multiplicada por AT, esta es la matriz asociada a la transformación T inversa seguida de T, que es la identidad, ¿no? N por N. Entonces, fíjense que tenemos este concepto, pues, si tenemos una matriz cuadrada, en un campo, vamos a decir que la matriz inversa de A es una matriz, pues pongámosle de una vez a la menos 1, también una matriz de estas, tal que A multiplicado por la derecha por A inversa es igual a A inversa multiplicado por la derecha por A igual a la identidad N por N, ¿no? Es decir, la matriz diagonal con puros unos, eso debe ser, ¿no? En general, en la mayoría de los libros de texto, lo que nos van a decir es, pues podemos definir una inversa lateral, ¿no? Digamos una inversa por la derecha, y luego se ve que esa inversa por la derecha también funciona por la izquierda, si es que existe, y debe ser única, ¿no? Entonces, podemos hacer algo así. Digamos que B es inversa izquierda de A si B por A es igual a la identidad y C es inversa derecha de A. Si A por C es la identidad, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues vamos a probar lo siguiente. Vamos a ver que si A es invertible, entonces sus inversas derecha e izquierda coinciden y son únicas. De hecho, es una única, ¿no? Porque coinciden. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Pues tenemos la inversa izquierda y la inversa derecha, ¿no? Esto es lo que tenemos. Ahora vamos a considerar B por A por C. Esto es igual a... Vamos a asociar el producto, ¿no? Esto es B por A por C, que es igual a B por la identidad, que es B, ¿no? Pero también esto es B por A
por C, ¿no? El producto asocia, y esto es la identidad por C, que es C. Entonces no queda de otra que B sea igual a C, ¿no? Ahora, vamos a suponer que si existe H tal que no sé, que hagamos con una de las laterales, ¿no? B por A igual a la identidad, pero también H por A es la identidad. Entonces, ¿qué pasa si hacemos B por A por H? Esto es, por un lado H, ¿no? Asociando así, y por otro lado, podemos voltearla, ¿no? Podemos poner A por B, sí, porque con una de las laterales ya probamos que funciona al revés, ¿no? Perdón. Entonces tenemos que A por B igual a I igual a A por H, ¿no? Entonces, esto también es B porque es B por la identidad. Y entonces B y H tiene que ser la misma matriz. Entonces, las inversas son únicas y son, digamos, no tenemos la lateralidad que estábamos suponiendo, ¿no? Sino que la misma inversa funciona por los dos lados. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa con el producto y la matriz inversa? A ver. Vamos a poner, vamos a suponer que A y B son transformaciones lineales o matrices. Invertibles. Entonces, y A por B está bien definido. ¿No? Es decir, la composición tiene sentido. Entonces, AB inversa es B inversa por A inversa. Y esto es fácil de hacer, ¿no? Vamos a ver que es inversa derecha e inversa izquierda, ¿no? Entonces AB inversa multiplicado por B por A, perdón, por A por B. Esto debería ser perdón, vamos a ver que este de acá es la inversa, ¿no? Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo. Entonces vamos a tener B menos 1, A menos 1, por A por B. Esto es igual y nada más asociamos, ¿no? B inversa, A inversa A. B, esta de aquí es la identidad. Entonces esto es B inversa por B, que es la identidad. Entonces es inversa izquierda. Y si lo hacemos por el otro lado, tenemos algo parecido, ¿no? Esto es A por B inversa, que es la identidad, por A inversa. Y esta de aquí también es la identidad.
Entonces, ya queda probado que es la inversa de esta matriz. ¿Qué pasa con la traspuesta? Entonces, si A es una transformación lineal invertible, una matriz cuadrada invertible, entonces la inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues otra vez vamos a ver que funciona bien como inversa. Entonces, A inversa traspuesta por A traspuesta es lo mismo que A por A inversa traspuesta, ¿no? Esto es de propiedades de la traspuesta, esta es la identidad traspuesta, pero la identidad es simétrica y acá vamos, ¿no? Por el otro lado, es exactamente lo mismo, esto es A inversa por A traspuesta, que es la identidad traspuesta, que es la identidad. Entonces ya, son cuentas bastante sencillas, ¿no? Ahora, ¿qué importancia le vamos a dar a las funciones invertibles? Entonces, si A de B en W es invertible, lineal, ¿no? Antes que nada, es lineal e invertible. Entonces, es un isomorfismo de B a W o de B y W. Entonces aquí hay que detenernos tantito. Cuando en álgebra se habla de morfismos, cuando estamos haciendo álgebra de funciones y hablamos de morfismos, nos estamos refiriendo a que se preserva la estructura algebraica. Entonces, la estructura que queremos que se preserve es la de espacio vectorial. Y entonces, para ver que este es un morfismo de espacios vectoriales, pues lo que queremos es que se porte bien con las combinaciones lineales, ¿no? Es decir, yo tengo una suma asociada al espacio vectorial B. Entonces, yo tomo dos cosas en B y hago una combinación lineal, ¿no? Tengo mi espacio, mi producto por escalares en B y mi suma en B, ¿no? Le voy a poner aquí una B, de que esta es la suma de B. Luego, esto lo puedo reescribir como alfa por A en X, eso es por linealidad, más lambda por A en Y, por linealidad. Este de aquí ya es el producto por escalares en el W, y esta suma de acá es la suma de W, porque estos dos objetos están en W, son vectores en W. Así que cuando hablamos de morfismos de espacios lineales, de espacios vectoriales, lo que estamos queriendo decir es que se preserva la manera en que estamos construyendo las combinaciones lineales, ¿no? Y si además es una función invertible, entonces pues la inversa también va a ser un morfismo de espacios vectoriales, ¿no?
Ok. Entonces, esa es la primera parte de la definición. La segunda parte es que si vamos a decir que dos espacios son isomorfos, si existe una transformación phi, dos espacios B1 y B2, que vaya de B1 a B2, invertible y lineal, ¿no? Y la inversa lineal, desde luego. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que un isomorfismo nos va a mandar bases en bases. Y de allí que queramos que se preserve la estructura. Entonces, vamos a poder escribir de la misma forma cualquier vector dependiendo de las bases, ¿no? Vía un isomorfismo, ¿no? Entonces, si el teorema es que si A es un isomorfismo, sea A de B en W, un isomorfismo y vamos a tomar una base, digámosle de X1 hasta XN, una base en el espacio B, entonces las imágenes AX1 hasta AXN son base de el espacio W, ¿no? Es base, perdón, de W. Entonces, ¿cómo vemos que esto ocurre? Vamos a hacer la prueba. Queremos probar que el conjunto de imágenes genera todo el espacio W y que son linealmente independientes. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a tomar cualquier y en W. Y como A es biyectiva, en particular biyectiva, entonces es sobreyectiva y eso significa que existe una Z en V tal que A de Z es exactamente W, ¿no? Ahora escribimos a Z en términos de la base. Entonces A por Z es igual a A por la suma desde que I vale 1 hasta N de lambda I. Que les puse X, ¿no? X y por linealidad, esto es la suma desde que i vale 1 hasta n de lambda i a X y esto de aquí es W. Entonces, W lo podemos escribir como una combinación lineal de estas. ¿Sí? Entonces hasta ahí este conjunto genera a W. Por otro lado, vamos a tomar no sé, alfas 1 hasta alfa n, tales que
la suma desde que i vale 1 hasta n de alfa i a ixi es igual al 0 del espacio W. Entonces, aplicando la linealidad de la A, perdón, aquí no es AI, es simplemente A. Aplicando la linealidad de la A, esto es igual a A de la combinación lineal de las alfa is x is. Y esto es el 0 del W. Entonces quedamos que si la A es sobre, perdón, si la A es inyectiva, entonces el 0 debe ir a dar al 0. Entonces esto sí, solo si la suma de que i vale 1 hasta n de alfa i x y es igual al 0. Y esto, como la x y son bases, entonces sí, solo si la x y... las x y forman una base, entonces son linealmente independientes. Esto pasa así solo si las alfas y son 0 para toda y. Y ya terminamos, ¿no? Entonces genera, por lo tanto, la esta ahí, la axy, ni igual a 1 hasta n, este es el y, ¿no? Y por lo tanto es una base y terminamos, ¿no? Entonces, un isomorfismo manda bases en bases y nos permite escribir de distintas formas un conjunto de vectores, ¿no? Ok, vamos a ver una última cosa. Una proposición que nos dice que si tenemos una función lineal entre dos espacios vectoriales, y tenemos este x1 hasta xn base de B y y1 hasta yn base de W, si A BK es igual a WK para toda K, entonces A es isomorfismo. Entonces, vamos a ver que existe la inversa. Y luego, es fácil ver que la inversa es lineal, ¿no? Entonces, prueba. Como tenemos esto, podemos construir la inversa a partir de la imagen de la base, ¿no? Entonces vamos a hacer que A inversa en este WK es la función que me manda a la BK, ¿no? Entonces vamos a considerar esa función que me manda de regreso la base en la base. 1, A inversa es lineal. No, es más fácil, ¿no? Si vemos que es la inversa, ya queda prácticamente probado que es lineal. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué pasa cuando aplicamos A en A inversa de WK? Esto es aplicar A en BK, que es el mismo WK, ¿no? Entonces WK va a dar a WK para todos los vectores en la base y por lo tanto es la identidad, ¿no?
Entonces, A por A inversa es la identidad. Luego, hacemos A inversa por A en BK. Esto es A inversa en WK, que es exactamente BK. Y eso implica que A inversa por A también es la identidad. Y por lo tanto ya quedó, ¿no? A es isomorfismo. Ok. Bueno. Entonces, por hoy le vamos a parar aquí. Y nos vemos la siguiente semana en una siguiente sesión. La siguiente semana ya le vamos a apretar un poquito. Vamos a dar al menos dos sesiones. Si se puede, una tercera, pues la hacemos, ¿no? Entonces, le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.